Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Otra nueva entrada a ¿Y ahora qué jugamos? Y esta vez vengo a presentar otra partida rápida al Bayreuth. Un juego de Sega y Sunsoft del año 89, un run and gun, que, bueno, la verdad que no es muy conocido del todo, pero yo por aquí, por YouTube, ya en algunos canales lo he visto, pasándolo a un solo crédito. Y hombre, es un juego bastante divertido y en el que no tienes que parar un segundo. O sea, te lo tienes que saber bien de memoria y tirar para adelante sin parar y disparando. Bueno. Ahí os presento el juego. Lo dicho, tienes que avanzar sin parar, porque en algunas partes del juego las pantallas se ponen complicadas. Entre enemigos, disparando otros y no sé, no es que sea muy fácil. Entonces, tienes mando de dirección. Botón de disparo, botón de salto y luego tienes otro botón para poder poder elegir entre cuatro armas distintas. Cuatro armas que te salen en la parte de abajo, que es el disparo normal, el lanzallamas. El segundo es si te pones de rodillas, es como una especie de granada que lanzas por el suelo. Y el cuarto, el último, es un disparo que tiras derecha, izquierda, arriba y abajo, que puede traspasar las paredes. Entonces, contra algunos enemigos, pues lo tienes que utilizar. Pero normalmente, yo por lo que he visto de este juego, lo que más se usa es el disparo normal, que conforme vas avanzando lo puedes ir potenciando. Y es lo que más utilizas. Y nada, pues vamos a dar una partida. Bueno, vamos a ver qué tal va. Como veis, abajo a la izquierda te marca las vidas. Los dos cuadrados en azul es la energía que tienes. Cuando te matan, en vez de azul, aparece en negro. O sea, aquí te matan de dos toques y en la siguiente, cuando están en negro, de uno. ¿Veis? Ahí ya es un disparo potenciado. Puedes disparar hacia arriba. Aquí tienes que ir sin parar. Ah, este es el disparo bueno. Venga, seguimos avanzando. Cargamos a esos que van disparando. Aquí cuidado con esa gasolina. Esas llamas a toque te matan. A ver, dicen que es un tipo contra este juego. Pero bueno, quizás sea a lo mejor algo peor. ¿Veis? Aquí me han dado un cuadrado negro, no me lo han llenado, pero si cojo luego una de energía, pues me llenará uno más de energía. Aquí, por lo visto, como te maten una vida, que ya pasas a las barras negras, ya se te hace complicado el juego. Aquí lo primero, intentamos cargarnos ese láser. Vaya. El toque más tonto que me llevo. Y una vez nos carguemos el láser, a por las torretas. A ver, que hay trucos como en todos los juegos, pero no me los sé todos. Nos cargamos la puerta y ya está. Primera fase terminada. Cuando cambias de fase, te vuelven al disparo normal. Vale, en esta, mucho cuidado con. A ver si me cargo ese de ahí arriba.
Mucho cuidado por el suelo, porque aparecen como unas... unas minas. Vamos a ver. Esas que se ven mal. Que mientras no lleves el disparo potenciado, tiene que ser a base de utilizar el... este disparo, ahí. Que creo que ahora, si no me equivoco, ya pronto me lo dan. Ahí está. Y ojo con los disparos y las cosas que te dan, que si no, si tardas mucho en cogerlas, desaparecen. Ya con este sí que te puedes cargar las del suelo. Ya no hace falta cambiar. Ahí teníamos otra, que se ven un poco mal, Bien, ¿veis? Ahí he cogido vida, he rellenado a tope. Ahí, botoneo a tope. Cargamos otro y ahora pronto creo que ya viene el jefe de la segunda. La verdad que el juego es un no parar, Los enemigos van saliendo, no te salen todo el rato los mismos, te salen aleatorios. El gusano este que le tienes que dar ahí disparándole en la cabeza o en la parte de atrás a tope. Ahora seguramente me disparará. Vale, vaya toque. El otro día me lo cargué más rápido. Bueno, creo que también tiene algo de truco, pero vamos, no, tampoco es muy difícil. Vale. Empezamos otra vez sin disparo. Esas, o te las cargas o pasas rápido. Y esos láseres, pues lo mismo. Vale, aquí voy a esperar a que... vaya, ostras, que toque. Dos, mal. A ver si me complica la cosa. Bueno, pues quizás mejor cargarte... cargarte esas... cargarte todo lo de arriba. Bueno, se me complica, Como me maten, la barra en negro ya voy a toque. Aquí nos cargamos esos. Ojo en la puerta que van saliendo. Bueno, ahí un poco de suerte he tenido, En esa parte de la plataforma. Bueno, pues tenía o el de la granada. Los de la granada creo que te matan a toque. Vale, aquí cambiamos a lanzallamas, nos ponemos atrás y le damos a este como si no hubiera mañana. Esos de las granadas, mucho ojito con ellos. Pues ahora voy a toque. Aquí de vez en cuando quizás es bueno disparar, tirar balas por atrás para que los enemigos no te alcancen. Vale, bien, veis, ahí he conseguido subir azul la energía. Y ahora creo que ya llegamos a otro jefe. Oh, esos de las granadas, que asco me dan. Vale, venga, vámonos para adelante y pasando de esos. Es que aquí, lo dicho, aquí llega un momento que tienes que tirar sin parar, sin parar, sin parar. Lo que pasa es que, claro, también se hace difícil. Porque si no, van saliendo cada vez más enemigos y se complica. Ya lo veis, que a veces es mejor no parar
parece más sencillo. Vale, ahora este cuál era. Ah, sí, el... Este hay que cambiar a este disparo. Vale, le tenéis que dar... ¿Lo veis que pasan las paredes? Le tenéis que dar ahí cuando abre. Cuando abre y dispara hay que darle. Y nos vamos protegiendo con el cuadrado en medio. ¿Veis? Si yo traspaso la pared y le doy. Un toque me he llevado ahí más tonto, pues mira. Vale, ya nos hemos cargado un lado. A ver si le da por disparar. Bueno, ahí ha sido fallo mío, que no quería... He bajado sin darme cuenta. A ver. Aquí hay que tener paciencia. A ver, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado en la partida. Este no, bueno, ya veis, el truquillo era ese, no se me ha dado muy bien, pero bueno, era seguir disparándole así, pero he tardado demasiado, es ir jugando y practicando. Y nada, pues vamos a poner nombre. Hasta aquí la partida de hoy. Si os ha gustado el juego, darle una oportunidad, que no decepciona. Este, pues a lo mejor intento pasarlo a un CC, pero hay unas pantallas que se hacen complicadas. Se hacen complicadas porque además tiene el problema añadido que si te matan una vida, se te pone toda la barra en negro y aún se hace más difícil el poder pasar el juego. O sea, tienes que ir prácticamente a pasártelo con la primera vida. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros, darle a like, compartirlo si queréis. Y hasta la próxima. Adiós.